Ucrania destruyó durante la noche 5 misiles y 11 drones. Según el comandante de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, las defensas aéreas del país lograron derribar 5 misiles de crucero y 11 drones durante la noche. Los misiles fueron disparados desde la región de Saratov, en el sur de Rusia, y cayeron sobre los distritos ucranianos de Khmelnytsky, Sami y Cherkasy, según una declaración presentada por el teniente general Mykola Oleschuk en la aplicación de mensajería Telegram. Continuó diciendo que se lanzaron un total de 19 drones y que 11 de ellos fueron destruidos por el ejército ucraniano en las áreas de Mykolaiv, Kiev, Vinnytsia, Khmelnytsky, Kherson y Sami. A pesar de que los 8 drones restantes fueron destruidos, afirmó que era probable que fueran simplemente drones ficticios diseñados para abrumar las defensas aéreas. Juntos hacia la victoria, él exclamó. Un nuevo pacto de Ucrania fue aprobado por 32 de los aliados y socios del país el jueves, marcando la conclusión de la reunión de la OTAN que tuvo lugar a principios de esta semana. Además de comprometerse a seguir proporcionando a Ucrania las armas y el entrenamiento que necesita para librar la batalla en curso, los participantes, 23 de los cuales actualmente tienen acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania, también se comprometieron a mejorar la capacidad de Ucrania para prevenir futuras agresiones. Los Estados Unidos de América, el Reino Unido, la Unión Europea y Japón se encontraban entre los firmantes. En el tratado se decía que a través de este pacto, declaramos nuestra intención y compromiso duraderos de garantizar que Ucrania pueda defender con éxito su libertad, independencia, soberanía e integridad territorial hoy y disuadir actos de agresión en el futuro. Sin embargo, el presidente Biden afirmó en una declaración que el pacto servirá como parte del puente de Ucrania hacia la membresía de la OTAN. Aunque la cumbre no entregó la invitación para unirse a la OTAN que Ucrania viene solicitando desde hace mucho tiempo, la invitación no fue enviada. El ejército ruso ha sufrido más de 556.000 bajas. Según el ejército ucraniano, el número máximo de bajas rusas que se han producido como consecuencia del conflicto en Ucrania es actualmente de 556.650. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania proporcionó la información más reciente, según la cual el número total había aumentado en 1.030 en el transcurso de las 24 horas anteriores. También afirmó que el ejército ruso había sufrido una pérdida total de 8.191 tanques, lo que supone un aumento de 9 y 15.755 vehículos blindados de combate, lo que supone un aumento de 23. Anoche se informó que Estados Unidos proporcionará a Ucrania una $225 millones adicionales, o 174 millones de libras, en asistencia militar. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado afirmando que el cargamento contenía armas y equipos que se necesitan con urgencia. Entre los artículos incluidos en el paquete se encontraban un sistema de defensa Patriot, un sistema antiaéreo Stinger, sistemas antitanques Javelin y municiones de artillería. Además, se dijo que la asistencia se proporcionaría lo más rápido posible para fortalecer la defensa de Ucrania de su territorio y su pueblo. Ucrania destruyó durante la noche 5 misiles y 11 drones. Según el comandante de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, las defensas aéreas del país lograron derribar 5 misiles de crucero y 11 drones durante la noche. Los misiles fueron disparados desde la región de Saratov, en el sur de Rusia, y cayeron sobre los distritos ucranianos de Khmelnytsky, Sami y Cherkasy, según una declaración presentada por el teniente general Mykola Oleschuk en la aplicación de mensajería Telegram. Continuó diciendo que se lanzaron un total de 19 drones y que 11 de ellos fueron destruidos por el ejército ucraniano en las áreas de Mykolaiv, Kiev, Vinnytsia, Khmelnytsky, Kherson y Sami. A pesar de que los 8 drones restantes fueron destruidos, afirmó que era probable que fueran simplemente drones ficticios diseñados para abrumar las defensas aéreas. Juntos hacia la victoria, él exclamó. En una declaración publicada el jueves, los socios de la OTAN proclamaron que el futuro de Ucrania está en la OTAN y que su camino hacia la membresía es irreversible. Esta declaración se hizo durante la conferencia de la sede de la OTAN en Washington. La membresía de Ucrania en la OTAN no es una cuestión de sí, sino de cuándo, según Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los países miembros han llamado a China un facilitador decisivo por su asistencia en la invasión rusa de Ucrania. Los Estados miembros han criticado a China de manera más enérgica que en el pasado por su papel en el suministro de componentes para equipos militares y productos químicos para explosivos.
En el comunicado que emitieron tras la cumbre afirmaron que esto aumenta la amenaza que Rusia representa para sus vecinos y para la seguridad de la región euroatlántica. Según declaraciones de los gobiernos de los Países Bajos y Dinamarca, los primeros aviones de combate F-16 están actualmente en camino a Ucrania y comenzarán a realizar misiones a lo largo del verano. Según lo escrito por Dan Sapag, estos aviones serán los primeros de alrededor 85 aviones de combate han sido comprometidos en Kiev, para cambiar la suerte del país en el campo de batalla. Ucrania ha indicado que es posible que haya otros aviones en camino. Un ataque con misiles rusos en la región de Odessa el miércoles provocó la muerte de dos personas y daños a la infraestructura portuaria, según el gobernador de la región. El Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia afirmó que había frustrado con éxito un intento de las agencias de inteligencia ucranianas de Erira, un miembro de la tripulación a bordo del portaaviones Almirante Kuznetsov en Murmansk, para cometer actos de sabotaje contra el barco. Keir Starmer, el recién elegido primer ministro del Reino Unido, ha sido criticado por el Kremlin por sus declaraciones en las que afirmó que Ucrania puede emplear misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido contra objetivos legales dentro de Rusia. En caso de que Keir Starmer confirme que el paquete financiero del Reino Unido para Kiev, que asciende a 3.000 millones de libras al año, continuará durante el tiempo que sea necesario, se prevé que se comprometerá a ayudar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Las trincheras ucranianas servirán como primera línea de defensa de la zona euroatlántica, según Starmer, que advertirá sobre este hecho durante la cumbre de la OTAN del jueves. Mientras estaba en Ucrania, el recién nombrado secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, se comprometió a proporcionar armas de artillería y municiones, así como 90 misiles Brimstone. El Fondo Internacional para Ucrania, controlado por el Reino Unido, realizará un nuevo pedido de 120.000 cartuchos de munición de artillería de 152 milímetros. Además, el Reino Unido ha afirmado que aportará 40 millones de libras a todo el paquete de apoyo que la OTAN está proporcionando a Ucrania. Según declaraciones del ejército ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido un total de 1.030 bajas en la primera línea del conflicto en Ucrania en el transcurso de las últimas 24 horas. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las bajas sufridas por los hombres de Vladimir Putin incluyen 233 vehículos blindados de combate y 48 sistemas de artillería. Las cifras proporcionadas por Ucrania sobre las pérdidas de Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022 indican que Moscú ha sufrido la pérdida de al menos 556.650 de sus fuerzas debido a muertes y heridos en el campo de batalla en Ucrania. Durante este tiempo, Volodymyr Zelensky ha estado instando a sus socios de la OTAN en Washington a eliminar las prohibiciones sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. Ha afirmado que esto supondría un cambio de juego en el conflicto que actualmente mantiene Ucrania con Moscú. Andriy Yermak, jefe de gabinete del señor Zelensky, anunció en un foro público que Rusia no tiene restricciones en el uso de armas. También afirmó que sería un verdadero cambio de juego si los aliados de Ucrania pudieran abolir todas las restricciones sobre el uso de las armas que venden a Ucrania. Mientras tanto, el Reino Unido ha informado al señor Zelensky que Ucrania puede utilizar misiles suministrados por el Reino Unido para alcanzar objetivos ubicados dentro de Rusia. La OTAN y sus socios en la región del Indo-Pacífico se están acercando en respuesta a los desafíos de Rusia. Ayer, cuatro naciones del Pacífico que participaban en la cumbre de la OTAN emitieron una declaración conjunta en la que condenan enérgicamente la cooperación militar ilícita entre Rusia y Corea del Norte. Esto demuestra cómo la Alianza Militar del Atlántico Norte y sus aliados del Pacífico están forjando vínculos más estrechos para combatir lo que perciben como amenazas a la seguridad compartida. Este es el tercer año consecutivo que líderes o sus adjuntos de países que no son miembros de la OTAN, como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, asisten a la cumbre de la alianza militar que existe desde hace 75 años. Y está compuesto por países de Europa y América del Norte. La capital de Estados Unidos fue el lugar donde iniciaron proyectos de colaboración relacionados con Ucrania, la desinformación, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Afrontaremos nuestros desafíos de seguridad compartidos, afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una reunión con funcionarios de los cuatro socios del Pacífico. Estos desafíos incluyen la guerra de Rusia contra Ucrania,
El apoyo de China a la economía de guerra de Rusia y el creciente alineamiento de potencias autoritarias, dijo Stoltenberg. Es imperativo que colaboremos aún más estrechamente para mantener la paz y salvaguardar el orden internacional, basado en las leyes, afirmó. La seguridad de nuestra nación no está localizada a escala mundial.